Muy buenas a todos, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy Avi Kalpa y en el vídeo de hoy vamos a hablar de Disforia, de David Hasso, como han visto en la descripción, que es uno de esos libros fantásticos y entretenidos para leer en estos días en los que estamos encerrados en casa, aunque ya queda menos, y disfrutar un poco de ese thriller de terror, de esas situaciones estresantes y agobiantes y claustrofóbicas que nos va a deparar el propio David Hasso. Si no saben lo que significa disforia, pues es una sensación que los seres humanos podemos tener y que es exactamente lo opuesto a la euforia. Y como bien dice el autor en la misma novela, emoción desagradable o molesta, ansiedad, irritabilidad, angustia difícil de soportar, malestar psíquico, a menudo conlleva reacciones coléricas. Así que si les apetece pasar estos minutos conmigo y ver un poco un análisis de esta novela, si lo que me ha gustado o lo que no me ha gustado, pues sean bienvenidos al vídeo y empecemos. La verdad que la edición es fantástica. Son esas ediciones de Baltimar que hacen en tapadura con solapa, aunque la solapa la tengo aún por ahí, con un diseño de portada espectacular. El tamaño de la letra es bastante apropiado para leerlo sin que te canse la vista y que sea bastante adictivo. Está estructurado en capítulos cortos y siempre con muchísima acción y es bastante divertido, la verdad. La novela está escrita por David Hasso, que es un escritor español afincado en Zaragoza, que siempre se ha caracterizado por escribir relatos o novelas con esa situación inquietante que va en aumento, con ese suspense, ese thriller de terror donde la maldad es inherente al ser humano y es el propio ser humano el que va consiguiendo meterte el miedo en el cuerpo, en las situaciones en las que las provoca, aunque si hace falta meter algo más sobrenatural en sus historias, pues la mete. De hecho, en Disforia hay un toque sobrenatural que no es importante, pero en todos sus libros suele poner eso. Es conocido también porque fue uno de los miembros fundadores de la Asociación Nocte, que fue una organización dedicada al fomento de la literatura de terror en España y que estuvo unos 6-7 años pues, eso, premiando las obras escritas aquí en español y en España sobre todo, y descubriéndonos a esos autores que merecían un poquito de promoción. Al final, pues, lo de siempre. Los egos y estas historias hicieron que se fuera diluyendo en el tiempo y en un cambio de directiva pues, la asociación desapareció. Pero bueno, ahí estaba David Hasso presidiéndola y se convirtió en presidente de honor durante casi todo el tiempo que duró la asociación. Y vamos allá a ver lo que tiene esta novela. Para hablar un poco del argumento de esta novela, yo creo que lo mejor es decir bien poco. Básicamente porque creo que es una novela de suspense, una novela de terror, donde la mayor de las virtudes va a residir en esas sorpresas que se van a ir desencadenando a lo largo de la novela y que creo que es mejor no tener mucha idea de lo que va a pasar. Sobre todo por eso, porque el elemento sorpresa pues, va a mejorar lo que sería la experiencia. Solo vamos a decir que es una familia, una madre, una padre y su hija pequeña, que están aislados en una cabaña, en una caserona, en medio de la nieve. Todo esto dentro de una sociedad distópica, una sociedad que se ha ido un poco a perder por culpa de las crisis económicas y por culpa del gobierno que nos ha llevado a una situación bastante extrema, donde la pobreza ha empezado a ser la tónica general y la reacción de los ciudadanos ha sido un poco pues, la violencia y toda esa situación de buscarse la vida como uno puede. En ese contexto, esta familia está encerrada en esa casa y recibe una visita, un toque al timbre, y a partir de ahí empieza a desencadenarse cada uno de los elementos que van a pasar en esta novela. Todo lo demás, las cosas principales que nos van a contar y demás, yo creo que es mejor ir descubriéndolas porque creo que ahí radica lo bueno de esta novela. Así que déjenme no hablar mucho más del argumento y dejarlos que ustedes disfruten de la experiencia como lo he hecho yo. En cuanto a los personajes de esta novela, pues yo creo que está el gran acierto porque cada uno de ellos tiene una ambigüedad y una manera de comportarse que es bastante interesante, sin que pueda decidir realmente si los personajes son buenos o malos, porque en verdad lo que está podrida es la sociedad, y la sociedad ha hecho que cada uno de ellos se comporte de una manera que a nuestro juicio pueden resultar bastante chunga, pero que están tan bien desarrollados que te los puedes creer, con algunos matices, porque hay alguna cosa que es bastante extrema y demás, pero que dentro del contexto de la historia que nos está contando, pues son personajes bastante creíbles e interesantes. Nos encontramos con la madre de esta familia,
que la madre de esta familia pues va a ser un poco la sufridora de la historia, la que va a tener que soportar toda la angustia y toda la disforia que nos narra la novela, que es una señora que se está viendo envuelta en una situación que por todos lados la desborda y que va a tener que reaccionar ante eso. Una señora que está atrapada dentro de esa casa o dentro de un coche, que ya iremos viendo un poco más adelante, y va a tener que reaccionar ante una situación en la que su vida está literalmente en juego, tanto su vida como la de su hija. Por otro lado, nos vamos a encontrar con el villano de esta historia, que es una persona muy, 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 muy carismática, que es ese villano que tiene las cosas bastante claras, es decir, está allí por unas motivaciones determinadas y va a llevarlas a cabo sea como sea, pero que, por otro lado, suele caer simpático por la empatía que demuestra hacia nuestra víctima y por la manera en la que trata de ayudarla a afrontar todo lo que le está ocurriendo. Eso hace que sea un personaje con sus motivaciones, que ya irán descubriendo exactamente por qué, pero que no termine de caerte mal, porque su actitud ante lo que le está haciendo y lo que le está rodeando termina por caerte incluso simpático en un momento dado. Y por último, vamos a nombrar entre todos los personajes a un niño que está en medio de esta trama viéndola como espectador, pero como un espectador activo, que para mí es la gran sorpresa, la gran sorpresa no, el personaje más interesante de toda esta novela, por todo lo que está viviendo, por cómo lo intenta analizar, por cómo va a afrontar una situación que para un niño de esa edad es impensable y que tiene todos los elementos para ser un perdedor. La verdad que ese personaje para mí es fantástico, es maravilloso. Empatizas muchísimo con él y te da pena, a pesar de que sabes que sus actos son bastante cuestionables, terminas cogiéndole cariño y te da mucha pena la vida tan cruel que le ha tocado vivir. Estos tres personajes se pueden sumar bastantes más. Tenemos a la hija de nuestra familia, al propio marido de esta familia, e incluso un personaje extra que se irá revelando a lo largo de la historia, que eso es mejor descubrirla, y que es el que más polémica ha generado en esta novela, pero que a mí personalmente me parece que es de lo más acertado en esta trama. Y vamos a intentar hacer un acto de prestidigitación o un acto de equilibrismo para intentar hablar de qué va esta novela sin entrar para nada en spoilers, porque creo que estropearía mucho la experiencia. Esta novela trata muchísimos temas, cada cual de ellos más interesantes, y lo hace pues, de una manera más o menos acertada. Pero la verdad que son temas que yo creo que hay que reseñar y que reflexionar cuando terminas de leerla. Hablando un poco de la sociedad en la que nos encontramos, diremos que es terrorífica porque es muy reconocible. Hablamos de una sociedad distópica, pero no nos vamos a ir lejos, no nos vamos a ir a esa sociedad donde ha habido un cambio climático y ha aumentado las temperaturas y a partir de ahí empiezan a evolucionar y a salir criaturas con cuatro ojos, con mutaciones y demás. No, no van por ahí los tiros, no van con unas sociedades en las que la población se ha vuelto caníbal y empiezan a luchar por tal. Que no está tan desencaminado, pero bueno, no van por ahí los tiros. Estamos hablando de una sociedad muy cercana en la cual las políticas del gobierno, sobre todo esas sensaciones bastante acertadas, por lo creíble que supone. Las políticas del gobierno pues, se han dedicado un poco a mantener a la población en la pobreza más absoluta y los miembros de esa sociedad pues, han visto que no tienen nada que perder, con lo cual la principal vía de escape es intentar buscar cómo comer, cómo mantener la casa, sea como sea, y cómo intentar sobrevivir, básicamente. Y eso hace que casi todos los miembros de la sociedad esta en la que nos encontramos, pues tengan que buscarse las castañas como puedan. Tanto a nivel familiar como a nivel social, los policías, cualquier miembro de esta sociedad, se ve que necesita salir adelante de la mejor manera que puede. Y eso va a generar ciertas situaciones bastante conflictivas, que creo que es uno de los núcleos principales de esta novela. De hecho, sin entrar en spoiler en ningún momento, esta sociedad ha decidido protestar en la plaza del pueblo y lo hace de una manera determinada que no voy a contar. Es la única vía de escape que tiene esta población para decirle a los gobernantes, señores, estamos aquí y necesitamos soluciones. Y lo hacen de una manera bastante particular e interesante, en donde demuestran cuál es el único resquicio de libertad que les queda. La verdad que es uno de los temas más interesantes que hay en la novela y eso sí tienen que descubrirlo, porque la manera que tienen de protestar estos ciudadanos es intensa, es por momentos grotesca y desagradable, y vale la pena descubrirlo.
Otro de los temas a tratar en esta interesante novela, no debo nombrarlo y creo que no lo voy a hacer. Cuando la lean lo entenderán. Vamos a intentar rozar esa temática sin estropear en ningún momento la experiencia de la novela. No voy a contar nada. Digamos que el pasado de nuestro villano, el pasado de uno de nuestros personajes principales, viene marcado por una decisión que ha tenido que tomar. Esa decisión, los motivos que le han llevado a tomar esa decisión, es uno de los puntos fundamentales que creo que se tratan en esta novela y que deja un poco al lector analizar si sus motivaciones son bastante poderosas o no para llevar a cabo todos los actos que comete a partir de ahí. Digamos que la temática esa es una temática de bastante actualidad, muy recurrente en cuestiones morales y que creo que está bastante bien desarrollada y se puede llegar a entender las decisiones que toma. Aunque las consecuencias en la mente de nuestro villano, pues a lo mejor creo que son un poco exageradas, puesto que a partir de ahí pues pasa lo que pasa. Pero creo que es un tema que a destacar dentro de la novela y que es bastante interesante y que directamente creo que es una invitación perfecta a tener que leer esta historia. No puedo nombrarlo porque entonces ya creo que traeremos mucho en spoiler de a dónde se va, hacia dónde se dirige las motivaciones de este villano, así que hay que descubrirla. Pero sí, uno de los temas principales es esa sociedad corrupta. El tema prácticamente perfecto de esta novela es lo que le pasa al villano, sus motivaciones y por qué actúa como actúa. Y por último, otra de las temáticas que ha pasado desapercibida, o creo que la gente no se ha dado del todo cuenta, es la temática del morbo que supone leer una novela como esta. A lo largo de la trama, que se va dirigiendo, se va narrando de varias maneras posibles, en primera, en segunda y en tercera persona, pues vamos encontrando la motivación de cada uno de esos personajes, van describiendo la situación en la que nos encontramos y hay ciertos interludios o capítulos dentro de la trama en la cual nos empiezan a hablar en segunda persona. Esta parte es la que más polémica ha generado en la novela porque hay gente que no entiende ese giro final un poco hacia otro tipo de horror más sobrenatural o como lo puedas nombrar. Yo creo que no, que eso está desde el inicio de la novela y creo que la autora ha sido bastante hábil en camuflarlo. Y sobre todo que creo que es la parte más interesante del libro porque nos va narrando, hablándonos en segunda persona, hablando directamente al lector. Y esa sutileza la verdad que es muy de agradecer porque en todo momento nos va haciendo partícipes de la narración que estamos viendo. Es una narración en la que en todo momento nos va poniendo en un punto determinado de lo que está sucediendo en la narración. Es decir, se nos va poniendo, oye, mira, acércate y mira esto desde este punto de vista. Yo sé que no te va a gustar esto que estás leyendo, pero ¿por qué no te acercas un poquito más y así vas viendo lo que hay dentro de ese coche? O, ay, ¿te parece bien que nos demos la vuelta y nos vayamos a ver este parte? Es decir, es una manera de narrar en segunda persona que es bastante interesante y que cobra sentido, sobre todo en el último tercio de la novela. Esa parte hay gente que le ha parecido un poco como que no viene a cuento dentro de una novela tan realista como esta. Yo creo que es fantástico y me gusta mucho ese juego que ha tenido con el lector. Y sobre todo nos introduce en un tema que para mí es bastante interesante, que es el morbo que nos provoca a los lectores o a cualquier espectador de unas escenas tan macabras como esta. Porque en todo momento nos va invitando a ver cosas bastante desagradables y tú como lector, si tuvieras dos dedos de frente, pues dirías, pues mira, no me apetece ver según qué cosa. Y sin embargo las vas a ver. Entonces ese juego que hace el escritor con el lector me parece fascinante, me parece muy divertido. Y consigue transmitirnos esa sensación de que estamos allí, estamos viéndola, igual que lo están viendo esa parte que no se puede revelar, que es otra parte de la historia. La verdad que son tres conceptos bastante importantes en esta novela. La sociedad que nos rodea, lo podrida que está esta sociedad. El tema central, que no se puede hablar mucho para no entrar en spoilers, que tiene que ver con el pasado y los hechos que han acontecido con nuestro villano. Y por último, ese morbo a seguir viendo o leyendo cosas que en principio no son nada agradables. Por último, no quiero terminar este vídeo sin analizar un poquito a uno de nuestros protagonistas. De hecho, es el de los primeros personajes que intervienen en la novela, en el capítulo 1.
que es un pequeño que empieza a intentar analizar el mundo en el que lo rodea sin entenderlo por completo. Ese personaje somos nosotros como espectadores. La inocencia inicial poco a poco va a ir desapareciendo a lo largo de la trama porque vas viendo cómo los hechos que van aconteciendo hacen que tu visión que tengas al inicio de la novela y al final pues sea completamente opuesta. Es un personaje bastante bueno, con un corazón que no le cabe en el pecho y que se ve sometido a un cierto estrés por la sociedad que no puede cambiar y que le va a pudrir por completo nuestro corazón. La verdad que es un personaje fantástico, el más interesante desde mi punto de vista en la novela, y que empatizas muchísimo con él, con lo cual todo lo que va a ir sufriendo hasta el último minuto de la trama, hasta el final de este libro, pues va a hacer que sientas cierto desamparo y pena, directamente pena, porque por lo podrido que acaba este pobre niño. La verdad que me parece fantástico este personaje, me parece algo sobresaliente y además desesperanzado. La verdad que lo que ha conseguido David Hasse con este personaje y sobre todo con esa subtrama que le rodea, me parece algo espectacular porque te deja toda la novela con la sensación de que hay ciertas historias, ciertas tramas, ciertos argumentos que no van a poder cambiar. Si por mucho que te esfuerces, lo que es lo que es. Y hagas lo que hagas, estás atrapado. Es decir, una persona que en esas circunstancias, en una sociedad como esa, no puede tener ese amago de esperanza de que todo va a salir bien porque no lo va a salir. Entonces, esa desesperanza que nos quiere narrar el escritor con este personaje, la verdad que es de las que mejor se te cala dentro de ti porque te acaba destrozando el corazón y te dejas tú, joder, qué mierda es esta que no puedes tener un poquito de frescura. Así que creo que es de reseñar un personaje como esos porque creo que empatiza mucho con el lector y termina pues dejándote sensaciones, emociones que son lo que importa cuando tú lees un libro, que te quedes tú con esa sensación de que te dé pena en los personajes. Y creo que ahí lo ha logrado por completo. Un personaje maravilloso, un personaje que la verdad que creo que es de los que mejor se te quedan dentro de la cabeza cuando terminas esta novela. Y por hacer un resumen así completo ya de lo que estamos hablando de esta novela, pues diríamos que es una novela muy divertida, que te va a mantener en tensión durante casi toda la trama. Son capítulos cortos que siempre están hilando mucho unos con otros de una manera muy cinematográfica. Cada capítulo te deja un poco como quiero saber qué va a pasar en el siguiente. Y eso es muy de agradecer. Es divertida, son de las novelas que no te hacen comer mucho la cabeza, aunque yo siempre intento dar vueltas a todo. Con ciertos fallos, que son fallos que lastran mucho la trama. Por ejemplo, el personaje de la niña, pues es básicamente Superwoman con la manera en la que está actuando, que parece que es inmune a todo lo que le pasa a su alrededor y esa manera de pensar. Y ciertos fallos en la trama que también por ahí que te dejan un poco, pues vale, pues me parece estupendo. Pero la novela es divertida, la novela te mantiene en tensión, que es lo que está buscando y que en todo momento estás deseando terminarla porque quieres saber qué es lo que está pasando y demás. Y además te hace reflexionar en muchas ocasiones, con lo cual eso es muy de agradecer. Así que les voy a poner tres gafas por eso, por todos los logros que tienen, porque es muy divertida y porque la verdad es que consigue lo que se propone. Y le pondré solamente dos ojeras porque miedo no da. Sí es cierto que se pasa mal, se pasa muy mal leyéndola, pero no es una novela de miedo en sí, salvo que te asusten las tramas tan tremendas que están teniendo la historia. Así que la dejamos así con tres gafas y con dos ojeras y les invito a que la descubran porque la verdad que es una lectura bastante recomendable. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi visión de Disforia de David Hasso. Espero que les haya gustado este análisis. Espero no haber metido la gamba en ningún tipo de spoiler porque la verdad que la trama da para mucho y no he querido contar absolutamente nada, aunque siempre se te puede escapar algo sin que te das cuenta. Si les ha gustado, pues le dan al botoncito ese de ahí que pone me gusta, que está súper guay porque de repente sube y dice, hala, le gustan las cosas que hago a la gente y eso te anima a seguir haciendo muchos vídeos. Incluso si se les apetece, hay otro botoncito por ahí que pone compartir, que sirve para que la gente pues sepa que tú has hecho estos vídeos y que se animen a seguir viéndolos. Y después hay una cajita por aquí que pone comentarios, que bueno, está súper bien porque puedes empezar a hacer un debate con la gente y ver otros puntos de vista que yo no me he dado cuenta y la verdad que eso es muy gratificante. Hasta aquí he llegado. Esto es Gafas y Ojeras, soy David Calpa
y espero verles en el siguiente vídeo, que ya tengo por ahí en la cabeza y pronto lo terminaré por hacer. Así que un saludo y gracias por estar ahí.